No, mira, usted viene en el parque. Oh, no, señorita Katie, no se vaya. Buenas tardes, señora Gans. Buenas tardes, hoy ha sido un día estupendo, pronto lo daremos un voto para vos. Señora Gans, tengo que decirle algo muy importante. ¿Y los niños? Señora Gans, de los niños no tengo ni la menor idea de dónde están. Han vuelto a desaparecer. Katie, es un descuido imperdonable. Es la tercera vez en esta semana. La cuarta, señora. Pero si usted me permite, quiero la cuenta. Katie, no viene usted a dejarnos. El señor se enfadaría muchísimo. Ya tendrá la suerte como saber que los niños han desaparecido. Mi cuenta, por favor. Hey, permíteme, debe pesar mucho. Hola, cariño. Buenas noches, señor. Tengo que hablarte de los niños. ¿Has visto a los niños? Se han perdido, Kitty los ha buscado por todas partes. ¿Cómo que se han perdido? Kitty los buscó por todo el parque. Vas a buscar este asunto. ¡Policía! ¡Policía! No creo que sea necesario molestar a la policía. Intentes explicarme lo que ha sucedido. Un hecho, solo un hecho, como la luz del día. Katie ha sido negligente en sus funciones. Le voy a decir lo que se merece. Se ha marchado, ¿no es cierto? Sí, cariño, se ha marchado. Escúcheme, soy el señor Banks, calle Cerezo, número 17. Es por un asunto urgente. Desearía que enviaran un policía lo antes posible. El policía ya está aquí. ¿Qué? Un servicio maravilloso. Buenas tardes. Gracias, señor. Verá, cuando estaba haciendo mi ronda por el parque, encontré unos objetos de valor que se habían extraviado. Creo que son suyos, señor. ¿De valor? Ya puedo sentar, jovencito. ¡Jane, Michael! Winfrey, no te pongas sentimental. Señor, yo no sería muy duro con ellos. Deben estar muy rendidos después del paseo que se han dado. Niños, venid inmediatamente. ¿Bien? Perdónanos, papá, pero es que nos perdimos. Hacía mucho viento y la cometa nos arrastró a los dos. Es cierto, señor. Fue la cometa la que se escapó, no los niños. Gente, yo creo que pueden resolver este asunto. La verdad es que la cometa no es muy buena. Como lo decimos nosotros, si nos hubieses ayudado tú a hacerla... Es una excelente idea. Ayuda a los niños a hacer la cometa. Recuerdo precisamente el estado. Agente, estoy muy agradecido. Puede pasar a la cocina y encontrar lo que quiera. Gracias, señor. Pero ya le he dicho que estoy de servicio. Gracias, señor policía. De nada, señorita. Buenas noches, señora. Lamento muchísimo lo ocurrido. Supongo que tendremos que hablar de ello. Supone bien. ¡Gele! ¡Llévese a los niños inmediatamente! Sí, señor. Lo sabía. Cuando las cosas se ponen mal en esta casa, ¿quién paga los platos rotos? Yo. Claro está. Aquí no se necesita una muchacha honrada y trabajadora. Lo que se necesita es una domadora de fieras. Lo siento, amor mío, pero cuando elegí a Katie pensé que sería inflexible con los niños. Hemos tenido 6 niñeras en los últimos 4 meses y todas han sido un desastre absoluto. Recoger niñera es un asunto importante. Entonces voy a poner yo un anuncio. Anota, querida. Sí, cariño. Se requiere niñera firme, honorable y respetable, con energía y disciplina. Eso es lo que necesitan principalmente nuestros hijos. Papá, ¿quién? Hemos estado pensando en lo que ha sucedido y estamos arrepentidos. No me cabe la menor duda. Hicimos mal en escaparnos. Sí, muy mal. Pero prometemos no volver a repetirlo. Parece bien que estéis dispuestos a colaborar. Escribimos este anuncio para buscar una nueva niñera. ¿Escribir una niñera?
Va. George, deja que te lo lea. ¿No dices que te alegras de que colaboremos? Se solicita dinero para dos niños muy buenos. Eso de muy buenos es bastante discutible. Vengo por el anuncio. Sí, pero yo no lo puse ningún anuncio. ¿Cómo que no? Si lo tengo aquí mismo. ¿Puedo ver sus referencias? Nunca di referencias, es muy anticuado. Eso ya lo vimos. Bien, hablemos de mis condiciones. La primera, no tener drogas. A esta está. La segunda, haber cansado. No lo hago mal del todo. La tercera, saber juegos de muchas clases. Estoy segura que los niños se divertirán mucho jugando conmigo. ¿Pero dónde encontré ese papel? Continúo. Cuarta, ser cariñosa. Ser cariñosa, pero flexible. ¿Ha perdido usted algo? Sí, ese papel. ¿Es otra de aquí? Espero, ¿no? Bien, hablemos de mi sueldo. Este punto no está muy claro en el anuncio. ¿En el anuncio? Y también debemos aclarar otras cosas. Sí, otras cosas. Cada dos martes tendré el día libre. ¿El martes? Aunque pensándolo bien, una temporada de pruebas será lo mejor. Sí, me iré con los niños. Hola, chicos. Creo que las habitaciones están desbordadas. Sí, parece más bien un problema. ¿Pero ahí? Incluso. ¿Me voy a hacer la escoba? No digas todo. Bueno, supongo que esta habitación quedará mejor con unos perecitos. Vamos a ver. ¡Qué raro! Siempre ha ido conmigo. ¿Dónde lo había puesto? ¿El qué? La cinta métrica. ¿Para qué la quieres? Para veniros a vosotros. Ah, aquí está. Venid. La cabeza bien alta. Venid. La cabeza bien alta, Michael. Muy testarudo y desconfiado. No, no, no es verdad. Muy testarudo y desconfiado. Bien, ahora vamos a meterte, señorita. Un poco mariso de niña y bastante desordenado. Vamos a ver, tira de la puta.
Mary Poppins, prácticamente perfecta. Mary Poppins es el nombre, me gusta mucho. Gracias, a mí también me gusta. ¿Es para que les empecemos? ¿Empezar a qué? ¿No decís en vuestro nombre que les hubiera jugar a muchas cosas? Sí. Pues bien, el primer juego se llama Empieza bien, ahora trabajo. Creo que no me va a gustar. O lo que es igual, hay que ordenar y no hacer todo esto. ¿Es un juego, verdad, Mary Poppins? Depende de cómo se mire. Veréis, en toda labor o ocupación hay un elemento de diversión. Solo sabes que es elemento y chasca. Ya es suficiente, niños. Para los abrigos y sombreros, nos vamos al parque. Hola, ¿les gusta la pintura? Bueno, no son para la Real Academia de Arte, pero tampoco hacen llorar a nadie, ¿no es cierto? Espere, no es un buen amigo mío. Te conocería ese sombra en cualquier parte. Ben, me alegra volver a encontrarte. Te presento a Jenny y a Michael. Los he visto corriendo detrás de una cometa, ¿no es así? Mary Poppins quiere llevarnos a recorrer el parque. ¿Al parque? No lo creo. Otras niñas llevan a los niños ahí. Pero si se encuentran con Mary Poppins, se encontrarán de repente lugares que jamás soñaron. Y en menos de lo que canta un gallo, lo más asombroso y raro comienza a suceder. No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. No sé, niños. No me sorprendería que muy pronto estuviese pensando en ir a un lugar como este. Bien, estoy seguro de que por aquí hay un sendero que nos llevará a grandes aventuras. Es el momento, Mary Poppins. ¡Por favor, Mary Poppins! No tengo intenciones de ponerme en ridículo. Lo haré lo mismo, con un poco de magia. Es sencillo. Un deseo, un brillo, un doble parpadeo. Cierra los ojos y sale para mí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué siempre haces lo difícil? Las cosas que son tan sencillas. Lleva la magia y no te incorres. Una, dos y tres. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chimini, as sweet as lucky can be. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiroo, good luck will rub off when he shakes hands with you. Chim-chimini, chim-chim-chimini, chim-chim-chiroo. Yo te he oído decir siempre que querías un nuevo hogar, optimista y alegre.
Están ocurriendo cosas muy extrañas desde que esa mujer ha aparecido en nuestra casa. ¿Qué crees? ¿Que no me he dado cuenta? Sí. Mary Poppins nos llevó a devolver pinturas. Fue fantástico y divertido. Mary Poppins nos ha dicho que nos llevará otra vez. Ajá, Mary Poppins os ha dicho eso, ¿no? ¡Id a vuestro cuarto! Mary Poppins, ¿qué hace el favor de acercarse? Desde luego. Mary Poppins, siento mucho lo que voy a decirle, pero estoy muy decepcionada con usted. George, pero solo son unos niños. Eso mismo, y en vista de lo que ha pasado. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? Desde luego, Winfrey. Nuestros hijos deben moldearse con rigor. No quiero desorden, indisciplina, caos y desenfreno. Como comprenderán, eso no es nada conveniente. Estoy con usted. Me preocupa mucho ir a mis hijos que han pasado ya en un cuadro. Me parece muy bien que lo lleve de paseo, pero además es verdaderamente práctico. No como esa palabra supercalifragilístico espialidosa. Eso mismo. Entonces, ¿quiere que ellos sean con usted? Exacto. Bien, mañana se tiene la sudadera. Excelente. ¿Ir a dónde? Al banco, desde luego. ¿Se lo propuse? Ahora, sin disculpa, tengo cosas que hacer. Y seguramente usted también. Mañana es un día muy importante para los niños. Y hay que dormir bien. Buenas noches. Sí, claro, claro. Winfrey, ¿he dicho yo que iba a llevar a los niños al banco? Yo creo que sí, lo has dicho. Sí. Una excelente idea. Magnífico. Sí, señor. ¡Mary Poppins! ¡No te quedas que te vayas! ¡Entra, yo iré en un sitio! Creíamos que te habían despedido. A mí nunca me han despedido. ¡Viva! 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 ¡Dejad de dar vueltas alrededor de mí como si fuera una noria! Escuchadme, los niños con los que desean salir con papá tienen que irse a dormir. Ya es tarde, a la cama. ¿Vamos a salir con papá? No puede ser, nunca nos ha llevado de paseo. ¿Y dónde nos llevará? Al banco. Miren, ya hemos llegado al banco. Compártese, aquí vienen los dueños, no van a llamar más. Señor Banks, ¿cómo está? ¿Trayendo al trabajo a sus hijos? Sí, aquí están, Jake y Michael Banks. Hola, mucho gusto. Encantado. Niños, ¿qué hacen? Saludos, señores. Descubre, no hay problema. No me gustan los niños, al fin y al cabo, solo el dinero. Pero si son de manera, yo lo juro. Y debe aparecer en el banco. Muy bien. Ahora de un modelo. Para abrir su cuenta en el banco. No. ¿No? No. Venid conmigo, vamos a sentarnos. Tened en cuenta que él está todo el día encerrado en ese banco, triste, con montones de dinero, triste como el banco. Vamos, niños, es hora de ir. Un segundo, ¿me quieres explicar la información? ¿Cómo dice usted? ¿Quieres explicar lo que ha ocurrido? En primer lugar, quería darle una cosita. Sí, una vez.
Aquí vamos. Diga, señor, no sabe cuánto lo siento lo que me ha pasado hoy en el banco. Va a asegurarle que yo, esta noche, a las 9 en punto, sí. Sí, señor Docs, estará allí a las 9 en punto. Toma, papá. Sí, señor, eso es. George Bank, calle del Cerezo, número 17, 1,75 m de estatura. Ah, sí, lo primero que hicimos fue llamar al banco donde trabajaba. Allí nos dijeron que anoche lo habían despedido. Sí, quién sabe de lo que es capaz un hombre en una situación de desesperación. ¿Te sabía de una casa de Dios? Hay un sitio cerca del puente muy popular entre los esquinas. ¡Cállese, Helen! Creo que los hombres son muy respetables. Yo no tengo ningún lío que yo sepa. Llevaba una vida muy ordenada, o por lo menos todo el mundo lo dice. ¡Es el señor! O por lo menos se le parece muchísimo. Señora Vance, les explicaría que hablen un poco más bajo, no puedo escuchar lo que me dicen. ¡George, no te has suicidado! ¡Ya ha aparecido! ¡No, señor! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Desde luego! Ahora está dándole un beso a su esposa.